Buenas noches, señor Fabián Estay. Soy Manuel Navas de Capuluac, Estado de México. Mi pregunta es, ¿por qué te fuiste a la América si en Toluca eras figura? ¿Acaso por dinero? ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Qué tal, Manuel? Te mando un abrazo. Esto, el fútbol es una profesión y todo el tema, y no me fui por dinero. Primero, que quede muy claro que yo no me quería ir de Toluca. Yo le pedí a la directiva que me hiciera un contrato por 3 años. No aconteció así. Ya estaba prácticamente vendido. Estaba en Copa América el 99 en Paraguay. Hablé con la gente, hablé con el profe Mesa, hablé con todos que yo me quería quedar. Había puesto, antes del segundo torneo del 99, el verano 99, mi propuesta para permanecer en el equipo por 3 años. No me aceptaron ninguna situación, ni siquiera intentaron negociar conmigo. Y al fin y al cabo, después en el draft, primero me había comprado Curtidores, que era el equipo que había subido y que tenía la primera opción para los jugadores en ese momento de la categoría que estaba considerado. Y después, bueno, termino llegando a la América y, bueno, todos saben la historia. Ahora, cuando llegas a la América, es muy fácil enamorarse de un equipo porque es una gran institución y todo el tema, y vestir esa camiseta para mí fue un orgullo muy grande. Obviamente, y que quede claro que yo nunca quise salir de América, sino que me terminaron vendiendo, y en ese tiempo no teníamos derecho a réplica. Hoy, por lo menos, al jugador le preguntan si quiere ir a un equipo o no. En ese momento, no. ¿Qué tal, Fabián? Está ahí. Muy buenas tardes. Así como ves que va el barco de hundido llamado Diablos Rojos del Toluca, ¿no te gustaría formar parte de la institución en algún puesto para poder sacarlo adelante? Sí, me gustaría la estar. La segunda pregunta sería, ¿a qué playera quieres más? ¿La del Atlante, la del América o la del Toluca? Muchas gracias, buenas noches. Bueno, un fuerte abrazo para ti. Primero que nada, me gustaría sí estar al lado de Valentín Díez, ahí en el palco, con él, sin ningún problema. Me encantaría estar con él ahí. Pero el tema yo primero no soy técnico, tengo solamente 2 módulos hechos. Es un tema me parece, de mucha vocación ser técnico. Me parece que no tengo esa situación. Me gusta lo que hago en televisión, me gusta estar aprendiendo de mis compañeros, de algunos, no de todos. Y en ese sentido me parece que quedarme aquí en las pantallas de Fox para mí es maravilloso, me lo paso muy bien, me entretengo, me gusta, estoy aprendiendo, de algunos lo reitero nuevamente. Y de Toluca, Atlante, América, me quedo con la U Católica, que fue el equipo que me formó y el equipo que me dio la posibilidad de debutar en Primera División. Fabián Estay, me queda claro que te enamoras y te desenamoras muy rápido. ¿Qué pasa, cuñado? América, Toluca, ¿eres mi etcétera, cuñado o no? Etcétera. Sí, sí. Sí, ok. A ver, Fabi,